Bueno, egunon guztioi eta eskerrik asko aurkezpen honetara etortzeagatik. Muchas gracias a todos, buenos días por venir a esta presentación o seguirnos por streaming. Zortzigarren edizioa da Piztu Meta proiektuarena. 2016 urtean hasi ginen crowdfunding proiektu honekin. Eta aurten 15 proiektu urtero bezala, 15 proiektu aukeratu dira ba jendearen aurrean ipintzeko eta jendeak nolabait ba bere diru laguntzarekin proiektuei dien babesa emateko. Yo creo que ya va siendo un viejo conocido del panorama cultural de Guipúzcoa. Piztu Meta cumple 8 ediciones con esta edición y pretende 3 cosas. Por un lado, dar una oportunidad a creadores y gente con inquietudes que necesita de un impulso y una ayuda económica, pero que no son grandes proyectos culturales, sino que son proyectos, la mayoría de ellos, sencillos y personales, pero que tienen, no por ello, menos interés que los grandes proyectos, por un lado. Segundo, testarlos también para que se vea qué apoyo ciudadano tienen, que, bueno, pues eso siempre está bien, saber si la gente te va a apoyar el proyecto tuyo o no, porque muchos de ellos, a lo mejor después, se presentan ante la ciudadanía y si ya parten con un apoyo. Y, por supuesto, el último, pero no menos importante, el recabar financiación de ciudadanos con el que la Diputación además lo complementa 1 euro por 1 euro. Ese es el sistema. Ariz, no sé si tenemos además a Eva Esteban de la Fundación Goteo por streaming, que nos puede explicar un poco más de cómo es el sistema. Hola, Eva, Agunón. Hola. ¿Cómo estás? ¡Qué impresión verme tan grande! Bueno, yo creo que ya le conocéis porque también es otra característica de Meta, que una vez que se eligen los proyectos se da una formación a los proyectos elegidos y la última fase es la que presentamos hoy, que sería las 2 campañas de conseguir financiación. Diru laguntza lortzeko, hiritarren diru laguntza lortzeko, bihar, gez, gaur barkatu, gaur azten da lehenengo kampaina azaroaren 7 arte, eta azaroaren 7tik azaroaren 27 arte, bigarren kampaina. Así que a lo largo de todo el mes de octubre y noviembre, bueno, pues serán las 2 oleadas de recogida de apoyo ciudadano. Y te dejo a ti, Eva, que expliques un poco mejor. Muy bien, muchas gracias. Bueno, encantada de estar aquí y encantada de haber apoyado y haber acompañado a todos los proyectos. Sí, es un momento, como decíamos, entramos en una fase súper importante para ellos y crucial también por la participación ciudadana, ¿no? Que va a ser de alguna forma quien promoverá que esta bolsa que la Diputación de Guipúzcoa de 70.000 euros se reparta entre estos 15 proyectos, hará que cada uno de ellos pueda llevarse su parte. Explicamos un poco el funcionamiento. Como tú bien comentabas, Arcaiz, cada proyecto tiene una bolsa determinada en una primera ronda de 4.700 euros. Pueden llegar a obtener 4.700 euros. Y luego, en segunda ronda, si quedara todavía dinero en esta bolsa, podrían seguir multiplicando estas aportaciones ciudadanas. Entonces, el funcionamiento es 1 euro y 1 euro. 1 euro por parte de la ciudadanía, 1 euro que también aporta la Diputación de Guipúzcoa. Recordar que hay unos límites, que son 100 euros por proyecto, y siempre es la multiplicación ocurre cuando es la primera. O sea, una persona donante puede hacer todas las donaciones que quiera a un proyecto, pero con esta limitación de que solamente va a multiplicar la primera. ¿Y por qué? Porque queremos que muchas aportaciones ciudadanas
sean las que cofinancien a los proyectos y que de alguna forma validen que estos proyectos son bien acogidos por la propia ciudadanía. Luego también destacar que hay tres momentos, que se activa un momento, un sistema de gamificación en el cual las aportaciones, en vez de multiplicar, triplican. Es decir, si una persona da o aporta 100 euros a un proyecto, la Diputación de Guipúzcoa aportará 200, o sea, llegando a un total de 300 euros recaudados. Y las fechas son esas que comentabais antes. La primera ronda finaliza el 7 de noviembre. Al día siguiente, el 8, empieza la segunda ronda, que es más corta, de 20 días. Y es crucial que, sobre todo, se movilice, la movilización ciudadana ocurra en la primera ronda, porque si algún proyecto no llegara al mínimo que se había fijado, ese proyecto va a archivarse y las aportaciones ciudadanas se devolverán y la bolsa de dinero que se había aportado por parte de la Diputación a ese proyecto también volverá a una bolsa conjunta que el resto de proyectos podrán seguir aprovechando. Estos serían más o menos los básicos recogidos así de forma resumida del funcionamiento y de la convocatoria. Vale, Eva, pues yo creo que está muy claro todo. Muchas gracias. Sí, un saludo. Agur. Igual, agur. Bueno, ta nirekin ditut Javi Julio eta Jagoba Fadrike mailan, beraiek aurtengo konbokatorian aurkeztu dituzte beren proiektuak eta orain ba zezaterako zuk lehenengo Javi. Eta gero zu Jagoba esplikatu pizka batzuen proiektua nondik dijoan edo bere nondik norakoak, nolakoak diren eta jendeak ezagutu duten. Vale, pues nada, en primer lugar Vale, pues en primer lugar nos gustaría agradecer tanto a Goteo como a la Diputación Foral de Guipúzcoa por habernos seleccionado a los 15 proyectos, porque todos sabemos las circunstancias en las que vivimos y lo que cuesta sacar adelante un proyecto de carácter cultural. En nuestro caso, nosotros somos la productora Nervio, que quizás nos conozcáis por haber visto a Itamari en los cines, que estrenamos hace unos meses. En este caso, queremos repetir un poco la fórmula de generar referentes para que nos ayuden a ser testigos de las problemáticas de nuestro mundo, y en este caso queremos hablar del cambio climático. Después de vivir el que será probablemente el verano más fresco del resto de nuestras vidas, es evidente que el cambio climático está aquí y no se puede ocultar. No es algo ajeno, no son las inundaciones en Pakistán, no es el que suba la marea en una isla del Pacífico. Los incendios y las inundaciones suceden día a día y suceden a nuestro alrededor. Entonces, en este caso, lo que queremos hacer con la aportación de Meta y de la Diputación Foral de Guipúzcoa es crear el capítulo piloto de una serie que se llamará La Última Oportunidad, donde vamos a hablar de diversas problemáticas como las macrogranjas, como en los modelos de consumo en la industria de la moda, o en este caso, que es el episodio piloto que queremos rodar, hablaremos sobre la contaminación marina y los microplásticos. Para ello, vamos a utilizar al Mater, que es un barco que quizá conoceréis, que está en el puerto de Pasaya, que se dedica a algo que a nosotros nos encanta, que es la educación para la toma de conciencia y para posterior paso a la acción. Y en este caso, a través de ellos y de diversos expertos y expertas, conoceremos lo que significan los microplásticos en nuestra costa y cómo nuestro consumo desaforado y el obligado decrecimiento que tenemos que hacer para evitar el cambio climático contamina nuestras costas. Y eso sería básicamente el primer capítulo de una serie de 8 que esperemos que con la ayuda de todos y todas podamos sacar adelante. Bueno, Javi, eskerrik asko, ba, hainbat eta hainbat proiektu ezberdin daude, dokumentala ikusten duzuenez, musika rigia, moda berrerabilpina, liburuak, musikak, txontzongiloen antzerkiak, bailazoak, eta jago bazuk euskerazko opera bat egin nahi duzu.
Bai, kaixo, egun on denoi. Bueno, hasieratik eta beste 15 beste 14 proiektuetatik ba eskerrak eman nahi dizuegu bai Foru Aldundiari, bai Goteo Fundazioari aukeratuta izateagatik eta bai, gure helburua da 1884ean idatzi zen lehendabiziko opera euskeraz. Osorik euskeraz, texto osoa. Aurretikan egin ziren zarzuela batzuk eta opereta batzuk elebidunak, baina hau da lehendabiziko opera euskeraz. Parte bat galdu zen bere garaian, beste parte bat Jose Antonio Santestebanek publikatu zuen Serafin Barojaren hitzekin, eta bueno, gure proiektua da faltadiran zatiak betetzea Jose Antonio Santestebanen musikarekin. Nola? Ba, Serafin Barojak utzi zituen bere tekstuan, libretoa osorik dago, osorik kontserbatzen da, publikatuta, utzi zituen jarrita ze melodia popular joan behar ziren berso bakoitzarekin. Bera oso famatua zen garaian, bere bareko musikan, musika popularreko letra jartzen Donostiako martxa adibidez, lehendabizi musika zen, eta berak jarri zion letra ondoren. Ba, gustatzen zitzaion hori egitea, eta hori egiten zuen, eta oso ondo gainera. Beraz, bueno, Serafin Barojak eskatu zion Jose Antonio Santestebanen aitari bere tekstuari musika jartzea, eta zoritxarrez hil egin zan, eta semeak hartu zuen proiektua honratzeko bere aitaren hitza, ezta? Orduan, gure lana izango da, hori, lan izugarria handia, opera rekuperatu, partitura, eta gero, oraindik, bueno, diru gehiago behar duen partea, produkzioa, ekoizpena, bueno, ja, abeslariekin, orkesta, abesbatza, eta dena. Eta, bueno, horretarako, ba, Gipuzkoar, euskaldun, eta mundu guztiko aportazioak behar dituz, bueno, presupuestoa nahiko altua da. Beste gabe, mi esker. Bueno, ba, eskerrik asko Jagoba, nik orain oharrean dituzue, baina aipatuko ditut zeintzuk diren aurtengo proiektuak, uste dut ditu dela ez detela bat ere hartuko. Mencionaré los proyectos de este año, los tenéis en la nota, pero bueno, creo que no me olvidaré de ninguno. La última oportunidad, de la que ya hemos hablado, Pudente, euskerazko lehen opera, Bat Tirabira, Redi Taldea, zakitamendik norbait dagoen, Herrian Saltoka, Salto eta Brinko Animazio Elkartea, Canciones para la Libertad del Pueblo Saharaui, de Juan Zorobeta, Club 44, Asociación Cultural, Guñun, Maider Gaztelu Mendirena, Proyectos Renuz, Clara Virgili Florrena, Amapatxa, Amez Bat, Bide Bat, Jon Bracamonterena, Ayama Lara López Anzorenarena, Nor Xabi Salaberria Gonzálezena, Kaixo Gilda, Gilda Kultur Elkartearena, Udakoak Izpiak Azala Zurizeraino Ane Kuestaren proiektua, Mitxoletak Zuri Guztiak Ez Dira Irina, Mitxoletak Elkartearena, El Elefantito Miles Alongen proiektua, Nanas para Grandes, handientzako abesti txikiak, Julia eta Kristinearen proiektua, eta horiek dira aurten diruz lagundu eta jendeak bere laguntza emateko aukera izango dituen proiektuak. Nik amaitzeko, para terminar, después de recordar los 15 proyectos seleccionados para este año, quisiera recalcar que este año vamos a superar los 100 proyectos apoyados por Meta en estas 8 ediciones. Llevamos 92, este año con los 15 superaremos los 100 y hemos repartido prácticamente 890.000 euros en estos 100 proyectos. Y bueno, pues este es un poco el carácter de Meta, ¿no? Pequeños proyectos que a lo mejor no tendrían cabida en otros lugares, otras convocatorias pensadas para cosas más grandes, pero que no por ello, como decía antes, pues son menos importantes. Eta hori da guztia, galerarik edo baduzue, si hay alguna pregunta o alguna cuestión, no? Bueno, ba, eskerrik asko, guztioi, eta suerte asko.